El que nadie ha probado, el que no conocían ni en fotografías, aquí lo tenemos. El Caña de Oro Experiencias Naranja Picosa, güey. Este también se ve prometedor, se ve que está chulo. Sí, parece un análisis, sí, lo sé. Análisis de señor ya en avanzada edad, güey. ¡Qué bolas! ¡Qué traza, bandita! Bienvenidos a un videazo más donde probaremos antes que nadie los nuevos sabores de caña de oro, mi mae. Así es, no es un mito, no era mentir esos memes, es una realidad, no están soñando, señores, ya existe, ya llegó a México y aquí la tenemos antes que nadie, los 6 sabores nuevos de caña de oro, mi mae. De hecho, bandita, tenemos un sabor que en el meme que apareció en todos lados de los nuevos sabores de caña de oro que está aquí, nadie tiene este nuevo sabor que es el de naranjita, mi madre. Vean nada más qué chulada. Naranja picosa. Este es el sabor que nadie tiene, no existían en fotografías y aquí lo están viendo por primera vez, bandita. Y pues, bandita, tengo ahorita 2-3 horas libres, traigo sed, pues vamos a embrutecernos, ¿no? Y antes de empezarle, quiero presentarles los 6 nuevos sabores que hay y mencionarles que esto, pues no es ningún comercial ni nada, mis mais. Y pues aquí vamos a estar, como siempre, diciéndoles la opinión verdadera de cómo sabe cada producto, mis mais. Pero empecemos por decirles los saborcitos. Tenemos aquí este que es el de pepino enchilado, mi mais. Ah, jale, este, la neta, se me antoja, mi mais. Ya me autoalburé, mi mais, pero la neta sí se ve bastante chévere. Tenemos también de este lado el de sandía, mi mae. Ve, nada más que chuleta. Este tampoco no está hasta como para llegar ahí con tu morrita, güey. Llegas ahí con un ramito de rosas y esta madre, no, pues se vería bien chulo el detalle. Tenemos aquí el de sandía. También aquí está el de durazno. Este no es picoso ni nada, puro durazno nada más. Ahí como me late el durazno, mis maes. Y también tenemos aquí el de naranja picosita. Este también se ve sabroso, mis maes. Como se los dije, este todavía no ve la luz hasta este video, mi mae. Está aquí la naranjita picosa. Y también de este lado tenemos el sabor a lima. Este, ¿para qué los engaño, mis mais? Así, el sabor a lima es el que menos se me antoja de todos, güey. Y por último, tenemos este que me causa mucha curiosidad: el licor de caña. Escuche nada más: sabor pastel de tres leches con piñón, mi mae. Este es el sabor que nos está ofreciendo Cañita de Oro. La neta es harta variedad, güey. Hay unos que vienen picositos, otros dulcecitos para todo tipo de ocasión. Y pues, como ven, le empezamos a dar o qué tranza. ¿Cuándo nos echamos primero, mis santitos, para abrir garganta? También aquí cabe mencionar que el Santos pocas veces lo había visto tan emocionado con un video como hoy. Está acá atrás de las cámaras babeando. Porque, ustedes no ven, pero se me marca todo aquí abajo de la mesa. Nada, está babeando porque está, pues ya está emocionado de probar los nuevos sabores de cañita, ¿no? Así que tú ve poniendo el orden, mis santitos. Aquí está el de sandía. A huevo. Sandía, este no es picosa, sandía normalita, normalita, mi mae. ¿Y cómo le damos, mis santitos? Así de la botella, como se le toma, señor. Como se le toma del mero frasco. Vamos a echarle un probete y pues sepamos juntos qué tal sabe este nuevo sabor de caña de oro de sandía. Es el que más ha salido en todos los memes, ¿no? El que más vi fotografías, por el que inició el mito de no manches, que ya se vienen los caña de oro de sabor. Y también vi uno que otro escéptico, ¿no? Que decía, no, güey, ¿cómo crees, güey? Es algo hecho acá, eso no puede existir. Y miren, aquí está, a punto de caer en mi boquita, mi madre. No está mal, ¿eh? No está nada mal, mi Héctor. No está nada mal, la neta, está chidito, güey. Pues está bueno, güey. Es un sabor, sigue siendo la caña de oro, pues tiene el mismo alcohol, 20 grados de alcohol. Ahí la bandita nos corregirá con esas informaciones. Pero, pues no sabe tan pegador, güey. Así como si le dieras a la caña directo. No, güey, sí sabe chido, mi mae. Y siento que este frío, güey, va a saber a toda madre. ¿Cómo ves si al final nos echamos ahí una rondita de puros fríos y ya damos otra opinión? Mis santos, pues hay que darle también. Aquí ya ve que estás babeando, mi mae. Entrale también aquí a la cañita, como chingados, ¿no? Pues ahí huele chido, ¿eh? No trae caña, ¿verdad? No, esa no trae caña, güey. Sí, sabe chido, ¿no? Chale, ahorita mi mamá va a estar bien asustada de chale, su, ya, un nuevo vicio, güey. Pensé que no podía llegar más lejos y ya tienen otro vicio más mis chavos, güey. ¿Cómo ves? ¿Sientes que se tiene que como que rebajar con algo? O casi al hilo, güey. Como que rebajada, ¿no? Así como unas con hielitos, güey. Pues como ves que ahorita le calemos. Al final nos echamos una con hielitos de los sabores que nos gusten más. A ver qué tal está, ¿no? Esto es nuevo, ¿no, mis santos? Apenas hay que ir viendo cómo nos adaptamos al producto, ¿no, mi mai? Vamos a empezar exigentes. Acá por si hay otro sabor más chido, le voy a dar sus 7. Sus 7, 7 cañitas de oro al sabor de sandía, mi mai. Vámonos con otro, mis santitos. Tenemos aquí el de Limita, mis santos. Que cabe aclarar que estos nuevos productos de caña de oro se llaman experiencias, güey. Ahí se alcanza a leer, mi mai. Y este es el de Lima, caña con Lima, mi mai. Este también trae 20 de alcohol. Pues me imagino que todas han de traer el mismo porcentaje de alcohol. Y pues el sabor que la neta menos se me antojaba. Vamos a ver qué tal sabe. Igual me sorprende, ¿no? Huele chido, este huele más vergas, güey. Sí, güey. Saludcita, banda.
Este se siente, sabe más fuertezón. Se siente más el alcohol en este, güey. Y nada más lo que pasa es que te deja un toque, pues, a cítrico, güey. Como a, entre dulce y a limoncito, güey. Pero sí, me sabe más, sí, más alcoholito este, la neta, güey. A ver, mi santo, si quieres entrarle. Ese hasta luego chido también como para loción, ¿no? Porque no huele rico, mi santo. Ay, güey, sí, me gusta. Voy a subir a la combi acá oliendo ese. ¿Cómo ves? Ay, no, si está más fuerte. ¿Sí, no? Sí está más bravo, ¿no, güey? Está más fuerte eso, ¿no? ¿Qué es este? Sí, le va a bajar la calificación. Creo que no me sorprendió para nada. Es un sabor que no me late también, el de la lima. Y sí, te sabe más chingadacito alcohol de este. A este, mis santos, le vamos a dar sus 5 cañas, ¿eh? Sus 5 cañas, la neta. Pero igual, pues, yo siento que todos ahorita con un hielito, ¿no? Mira, mis santos, no nos hagamos mentos, se nos va a ir calentando el hocico y vamos a terminar pasándole una segunda ronda a todos. Vamos por el siguiente. ¿Cuándo le echamos, mis santitos? El de duraznito. Fue de duraznito, mis santos. Aquí está, es este, ¿va? Sabor durazno, mi mae. Licor de caña, sabor durazno. Dos cosas muy, muy dulces, mi mae. La cañita y el durazno, a ver qué tal sabe aquí mezclado en este licorcito. Pues vamos a entrarle una vez, mi mae. ¿Para qué esperamos? Ah, este huele chido, güey. Como a viña, güey. No, pues es el que es como puro néctar de viña, ¿no? Me imagino, güey. Ah, igual está fuerte, güey. Pero sí te sabe como a viña, güey. Sí, es como el puro néctar de viña, güey. Esto se tiene... Aquí está el puro concentrado, güey. Y lo tienen que rebajar ahí con el chesco de su preferencia. Pues igual bravo, güey. Como el de acá, mi santo. ¿Quieres entrarlo o qué? Oye, ¿no te quieres poder? Ah, sí, pues qué trato. Ay, huele a pura viña. Sí, güey. Ah, jale. Me igual está apretezón, ¿no? Ajá. ¿Cómo ves? Sí. A huevo. ¿Cuánta calificación le das? Yo le voy a dar igual sus 7 cañitas, como el primero, güey. A huevo, aquí está el caña de oro, experiencia de durazno, mi madre. Pues nos quedan 3, mis santitos. ¿Cuál sigue? El pastel de... Ah, huevo, güey. El de pastel de 3 leches y piñón, güey. Ese es bien chido, mi madre, ¿eh? Y ahorita acabo de ver aquí la etiqueta de caña de oro que dice hasta abajo, mi madre. Productos buenos, hay muchos. Mejores que este. Ah, no. Productos buenos, hay muchos. Mejores que los... Ah, qué pendejo, güey. Oye, estoy empedando, güey. Estoy bien pendejo para leer, güey. Productos buenos, hay muchos. Mejores que los nuestros, ninguno. Así, ya. No, pero como dices, te calienta los hijos. Que es puro... Es directo, mi madre. Tomarle directo del frasco, güey. Como señor, como los señores que fuimos apenas a platicar con ellos ahí en las calles, güey. Ah, no manches, güey. Ahora sí como a paleta, güey, como cuando destapas una paletita, mi mae. Vamos a darle un traguito. No mames, la neta, así como le estamos dando directo, así te atarante esta madre, ¿eh? Es este, mi mae, sí, güey. Este es el producto bueno, mis santitos, no manches. Mira, entra dentro, está bueno, güey. Este sí te deja menos el chingadazo alcohol, güey. Igual te sabe a caña, pero al final te deja un toque más sutil, como a dulce, güey, sí. Como paletita, pruébalo, mis santitos, mira. Pastel de 3 leches con piñón, mi mae. ¿Cómo lo ves? Está chido este, ¿no, güey? Está bien bueno, güey. Este está bien sabroso, banda, ¿eh? Está bien rifado. La neta también se ve bien fresón, mi mae. Hasta como para que lo saques ahí en tu fiesta de colores, güey. ¿Todavía existen eso? Ya ha pasado de moda, güey. Estoy muy anticuado. No mames, que la neta está bien, güey. Como huele un pastel, ¿no? A huevo, sí, exactamente. Esa es la descripción que dijo el santo, es la más indicada. Te sabe a lo que huele un pastel, mi mae. Pero con tu tío borracho al lado, con alcohol, ¿no? A eso huele y sabe este cañita de oro, ¿eh? Ese sí lo hizo 9 cañas, güey. La neta, lo hizo 9 cañitas, ¿eh? Se va a estar chido. Y pues vamos por el penúltimo, mis santos. ¿Cuál es el que falta antes de probar el chido? Pepino, ¿va? Sí, este no lo has probado, el de pepino. Vamos a darle, mis santitos, a ver qué pedo. Ah, qué huele, a ver qué huele. Ah, no manches, te huele bien pasado de verga. Huele como a la playa, mis santos. Como a Brasil, güey. Como que siento que sí huele a Brasil, güey. Que vas llegando acá a Curazao, güey. Y ahí a Río de Janeiro, güey. Son los únicos de sabor picante. La neta, el agüita de pepino sí me late. Como que la bebida se me hace chido, mi mae. Probémosle. También está bueno, güey. No está tan picoso, güey. Sí le falta como un poquito más de picor. Quizás porque ya está acostumbrado, ya que hay 2-3 pomos de chilito. Y ya te saben picosones, güey. Y este, la neta, no te le falta algo de picante, pero el sabor está bueno, la neta, sí. Muy buen sabor, mi mae, la neta, güey. Ah, está chido, güey. A ver, entrale, mis sentidos, entrale. Sí, güey, igual ya me apendejé. Sí, güey, estoy empezando a ver. Ah, qué huele de chingo. Sí. Con el sentido. Sí, está bueno, güey. ¿Sí te picó a ti? Sí, pero está chingón. A mí no me dejó el sabor a picante, güey. Pues quién sabe por qué te picó, ¿no, mis santos? Igual yo estoy más acostumbrado al chile, mi mae.
Creo que ya en este... Ya me albureado muchas veces en este episodio, güey, Maya, ya. No, pero no, man, está muy bueno, güey. ¿Cuántas cañas le das a este? Yo le doy sus 8 cañas, güey. No, mames, estaban bien chingones. Y pues, mis santos, el que nadie ha probado, el que no conocían ni en fotografías, aquí lo tenemos. El Caña de Oro, experiencias naranja picosa, güey. Este también se ve prometedor, se ve que está chulo. Sí, parecen análisis, sí, lo sé. Análisis de señor, ya en avanzada edad, güey. Se ve muy chido. Vamos, ¿qué tal sabe? El Caña de Oro, experiencias naranja picosa. Ah, no mames, sí me está atarantando, te pases de verga, güey. Y son traguitos, ¿eh? No son así, dale traguitos y con eso, güey. No, pues es como echarte 6 shots seguidos, güey. No mames, güey. Y lo que falta, güey. También está muy bueno, güey, ¿eh? Sí, güey, también está chido, güey. Y un sabor similar a este. Fíjate que a mí tampoco me picó tanto, güey. Tampoco me picó tanto este de naranjita. Pues ya lo probaré aquí el buen Santos. Pásale que es tu último veredicto, güey, man. No manches, están bien perrones estos frascos, güey. La neta, ¿eh? Me supo a... como a cañita... ¿La natural? Natural, güey. Pero sí parecía ese sabor como más dulce, ¿no? Más dulcezón. Sí, igual yo lo noté dulcezón. Por eso sentí que no me picó nada, güey. Pues el sabor sí, muy chido. Y por eso mismo yo le siento que le bajaría puntos. Por eso le di su 8 a este y a estos 8. Porque siento que le hace falta más picantito, güey. Y pues, mis santos, hace rato yo chequé el pronóstico del clima. Y se avecinaba una buena peda, mis santos. Va a llover cañadero el día de hoy. Y nos vamos a poner peditos. Por así que ya vamos a ponernos más exquisitos, mis santos. Hay que traer acá nuestro vasito con hielos. Y darle un traguito a ver qué tal saben acá bien frías, ¿no? Despreciado vilmente por ti. Ya se prendió el cerro, mis santitos. Aquí traigo un vasito de hielo para cada sabor. Mis santos, vamos sirviendo todas estas bellezas aquí en sus hielitos, mi mae. Pues a ver qué tal saben, porque sabes que un trago siempre tiene que ir bien frío. La mesa está servida, mis santitos. Vente para acá, güey, para probarlos, mi mae. Ya deja el changarro un ratito. Ya está aquí con las cañitas de oro. Yo también lo que opino, güey. Es que estas madres, si les pusieran la caña, les daría otro sabor diferente, güey. Puede ser, güey. No, qué belleza, se ve bien chido. Un grandito. Saludita, mis santos. Sí, mejoró, pero siento que sí es el sabor que menos me gustó. La cagada de elegir este. A ver qué tal sabía tuyo. Ah, este sí está mejor, güey. A mí me da curiosidad, mi güey, también el de pepinito, güey. ¿Tú cuál otro le entras? A ver, el de pastelito. La neta, esta es peda de señores, ¿no nos estamos dando cuenta, güey? Yo estoy, cada vez voy a empezar a parpadear más duro, es que ya sé. ¿Se está nublando la vista? Sí, güey, se está nublando la perra vista, güey. Ah, no mames, güey. No mames. No, está otro perro. Ya hasta me picó, güey. No mames, sabe chido, ¿eh? No, otro pedo, va, no, güey. Qué chulada estos cañitas de oro, güey. Una verdadera belleza. Ya hay que probar el último. ¿Cuánto quieres dar, naranja o sandia? Sandita, ¿no? ¿La sandia? No manches, mi santo. Sí, creo que sí nos vamos a poder bastante atarantados. Se queda el último traguito para ya seguir acá pisteando la intimidad, mis santitos. Salucita. Salud. Ah, jale. Muy bueno. A ver, ¿te la tiro? Ah, no estamos verga, me la tiro más que el de naranja, ¿eh? Es buen momento de ponerle pausa a mi mae. Si no, íbamos a empezar a desvariar en este videazo. ¿Qué tal? No, sí, sabes. Todavía ya te estás viendo colorado, güey. Sí, güey. Te vas a empezar a poner colorado en cualquier momento, güey. Me siento, güey. Pero que le tenga respeto a la banda, ¿no? Ah, chido. Traten con respeto, güey. Traten con respeto a la cañita. Y con bastante respeto, háblenle de usted, güey. Sí. Ustedes, cédanle el paso, háblenle de usted, porque esta caña, usted la sienta de acá tranqui, pero te... O sea, en algún momento, si te la sigues tomando acá como sí, frutzi, sí, te vas a atarantar. Mi madre, ahorita ya hace el ejemplo de que nosotros ya andamos acá medio atarantadillos. Y no tenemos mucho tiempo entrándole, mi mae. Y sí, ya me está dando ganas hasta como de sacarme un tiro contigo, mis santos. Mi bandita, pues, si llegaron hasta esta parte del video, no olviden comentar acá el hashtag. ¿Cuál es, mis santos, el hashtag? Cañita de sabores, ¿no? Cañita de sabores. Vale. Para que sepamos que llegaron hasta el final y ahí el Santos le va a dar un corazonzote a sus comentarios. Nos vemos, mi mai. Acá toda la madre, ¿no? Pues te estudiamos, mis santos. Pues esta vida estudiada, no chingar. Catadores profesionales de caña de oro. Uno ahí lo voy a meter en mi currículum.
Hasta te quitó lo ronco, güey. Sí, güey. Curativa, güey.